pasado 27 de septiembre, cuatro ciudadanos nicaragüenses comparecieron ante la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos en una audiencia presidida por el representante James McGovern, demócrata por Massachusetts. Entre los comparecientes participó Ligia Gómez, exgerente de la Dirección de Investigaciones Económicas del Banco Central, una economista experta en temas de pobreza rural y medio ambiente, licenciada de la UNAM Managua, con una maestría en la UCA y un doctorado en economía en la Universidad de Córdoba, en España. En su testimonio escrito, divulgado por primera vez este jueves, Gómez explica que además de ejercer ese importante cargo técnico en el área de estudios económicos del banco, durante cuatro años fungió como secretaria política del Consejo de Liderazgo Sandinista del FSLN en esa institución del Estado. Veamos esta entrevista con Ligia Gómez, realizada desde Estados Unidos vía Skype, en la que revela de primera mano cómo reaccionó la maquinaria Estado-Partido bajo el mando de Rosario Murillo durante la rebelión de abril. Buenas noches, Ligia. Primero que todo, ¿por qué decidiste brindar este testimonio ante el Congreso de Estados Unidos? ¿Qué relevancia tiene tu palabra como exfuncionaria pública y como exsecretaria política del FSLN en el Banco Central? Tres cosas fundamentales. Una, poder traer la realidad del país expuesta por una persona que, como yo, estaba involucrada directamente en la gestión política dentro de las instituciones del Estado, con una mirada distinta y que puede decir cómo funciona el aparato, cómo se está dando todo este proceso del que Nicaragua está sufriendo. Entonces, mi mayor interés es tener una incidencia política en tomadores de decisión que nos ayuden a destrabar esta situación que vive el país. La otra razón es que me siento en deuda por haber participado apoyando al gobierno. Me siento en deuda con los jóvenes que han sido asesinados y con los presos políticos que están actualmente. Y me siento obligada a hacer algo para lograr lo que todos queremos, justicia y democracia y tener un futuro para nuestros hijos en Nicaragua. Vamos a hablar más adelante sobre lo que ocurrió durante la rebelión de abril. Vos fuiste secretaria política del FSLN en el Comité de Liderazgo Sandinista del Banco durante cuatro años. ¿Qué tipo de mandato tenías en el Banco Central como secretaria política? Como secretaria política, las órdenes las recibimos directamente de Fidel Moreno, pero son aprobadas y autorizadas por la autoridad superior, que en este caso Ovidio Reyes, o en su, cuando no se encuentra, por la gerente general del Banco Central. Entonces, ¿en qué consistía el trabajo del secretario político? Movilizar a los empleados en función de las tareas partidarias, transmitir las orientaciones que recibíamos de Fidel Moreno y que venían de Rosario Murillo, porque prácticamente se leían en las reuniones o nos llegaban a nivel de circulares. Y la otra era garantizar la logística de estas actividades. Entonces, en eso consistía fundamentalmente. Esas actividades de movilización partidaria de los empleados públicos, ¿son de carácter voluntario o tienen alguna remuneración económica? Bueno, son voluntarias, pero sí tienen una remuneración económica. O sea, se convocan, aunque cuando ya hay poca participación, como lo que está sucediendo actualmente, que cada vez hay menos participación, empiezan a pedir listas de los que no están participando, de los que sí están participando. En el caso de cada participación, se entrega 400 córdobas por participación, pero eso se va acumulando y se hace un reporte a mitad de año, y al final de año se entrega dos veces al año un bono por concepto de participación en actividades de proyección social del Banco Central. ¿Y esa es una política específica del banco general en el Estado o cada institución pública decide cómo remunerar la actividad partidaria? Cada institución pública decide cómo remunerar, pero el Banco Central tiene una situación especial comparada con otras instituciones debido a que tiene el señoriaje y tiene otras fuentes de ingreso propias que puede y tiene una partida autorizada por la Junta Directiva para bonos de desempeño productivo, que son esos bonos que se usan para incentivar la actividad política.
¿Y los empleados públicos también participan en actividades partidarias electorales? Sí. Todo el andamiaje del Estado se vuelca a trabajar en las elecciones. Y antes de cada elección hay reuniones con Gustavo Porras como presidente de la Asamblea Nacional y con Humberto Campbell del Consejo Supremo Electoral, y ellos nos explicaban a los secretarios políticos qué era lo que teníamos que hacer en garantizar la participación de todos los empleados del Estado en las votaciones y movilizar con camionetas y garantizando toda la logística de los centros de votación. Entonces teníamos que movilizarnos desde un día antes, trabajando en todo este proceso, llevando gente desde sus casas a los centros de votación, dándoles la comida a todo el tejido movilizador territorial y dándole la comida a las juntas receptoras también de voto. ¿Y cómo puede el gobierno saber si un empleado público vota o no por el Frente Sandinista? En esa reunión nos demostraron que entraron a la página del Consejo, pidieron una cédula y demostraron si ese secretario político que entregó su cédula había participado en las anteriores elecciones y si había participado en las verificaciones. De manera que ellos nos dijeron de que teníamos que transmitir a todos los trabajadores que había maneras de poder controlar que se participaba o no se participaba en las elecciones. Y sí, había una gran insistencia a tal punto que después de cada elección, Ovidio Reyes pedía una lista de los que no andaban el dedo manchado. La existencia de un aparato partidario que funciona de manera vertical, subordinado al presidente de la principal institución técnica del país, ¿tiene implicaciones en las decisiones técnicas del Banco Central? Sí. En el caso de las funciones del presidente del Banco Central, de una institución con una importancia clave en la vida económica del país, lo que vemos es que como él tiene un nivel de alineamiento político muy fuerte, él dedica mucho de su tiempo a trabajar en funciones de dirección de otras instituciones del Estado, que no son el Banco Central necesariamente. La otra implicancia es de que hay un filtro bien fuerte en lo que se publica. Si el dato no es conveniente, no se publica, simplemente se bloquea. Entonces, todo eso hace, además, que exista un trabajo con los técnicos muy controlado. Los técnicos no pueden opinar libremente, tienen que solo esperar qué es la orientación que el presidente da para proceder a seguir con una propuesta de X o Y trabajo, porque no puede uno tomar iniciativas que ellos consideren sean fuera de lo orientado. Entonces, por supuesto que esto coacciona el desarrollo institucional y merma las funciones de una institución tan importante como la del Banco Central. Por ejemplo, las estadísticas que presenta el INIDE sobre la reducción dramática en los índices de pobreza que aparecen avaladas por el presidente del Banco Central, ¿son confiables? El problema es que estás trabajando con datos totalmente desactualizados, tenés una institución desarticulada, descabezada, medio atendida, con un censo demasiado viejo, ¿verdad? Ya fuera totalmente de lo que normalmente podría ser un marco muestral confiable, y con unas metodologías que no han sido actualizadas en mucho tiempo, con productos de la canasta básica que no necesariamente son los que deberían de estar. Entonces, en estadística es un problema. Yo tuve una clase que me decía que las estadísticas son muy buenas para mentir o para demostrar cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado de cómo se manipulan y cómo se trabajan. Lo que yo sí sé es que ni nosotros como investigadores teníamos acceso a las encuestas de medición de vida desde el 2014. La que se hizo en 2016 no nos dejaron tener acceso en absoluto y estoy técnicamente clara de que el marco muestral ya está totalmente desfasado. Sin embargo, hasta antes del 18 de abril, vos y posiblemente muchos otros técnicos y funcionarios del Banco Central y del Estado apoyaban la gestión del gobierno.
¿Este era un apoyo personal al comandante Ortega, al partido Frente Sandinista o una oportunidad de mantener un trabajo? Para mí es una mezcla de todo. Por un lado, era la única vez que un gobierno me había invitado a poder ejercer funciones de elaboración de notas de política cuando 17 años he pasado siendo investigadora en la universidad donde evalúo política pública y me invitaron a poder contribuir a los objetivos de desarrollo del milenio con un equipo formado por diferentes ministerios y apoyado por Naciones Unidas. Entonces me pareció fantástico. Por otro lado, a nivel político, a pesar de que yo ya no estaba, desde que ejercía mis funciones como investigadora, no estaba activa en la política, sí tuve una formación política desde pequeña, desde que mi mamá se fue al exilio en el 78, y después crecí con la ANSE, la Juventud Sandinista, Cortes de Café, Federación de Estudiantes de Secundaria, estuve con Vaquita, con muchos colegas, muchos compañeros. Entonces sí, yo he creído en un proyecto social y considero de que participar no debería de ser algo que nos avergüence, porque debería de ser algo que todos deberíamos de hacer. Desgraciadamente el partido ya no es lo que nosotros pensábamos que era, y desde que estoy de secretaria política nunca me invitaron a ningún congreso. La gente que va a los congresos y a las actividades son escogidas y solo son jóvenes. Ya la gente como yo es considerada de descarte y solo debemos de cumplir órdenes y punto, si no somos los indisciplinados, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos con la segunda parte de esta entrevista con Ligia Gómez sobre la manera como reaccionó la maquinaria del Estado Partido Familia en los primeros días de la rebelión de abril.